En un helado día a principios de enero del año 1477, los soldados del duque de Lorena dieron con lo que hacía 3 días estaban buscando, rebuscando entre la nieve, la escarcha y los despojos de miles de combatientes caídos 3 días antes, el 5 de enero, en la batalla de Nancy. Y por fin lo encontraron. Era el cuerpo, desnudo, los despojos abandonados, de quien en vida fue probablemente el hombre más ambicioso de Europa desde Carlomagno, Otón el Grande y Federico II de Suabia. Nada menos que el cuerpo de Carlos, duque de Borgoña, apodado el Temerario. Con la cabeza partida por un tajo de alabarda que le llegaba hasta la altura de los dientes, según cuentan testigos presenciales, completamente desnudo, su rostro ya devorado por los lobos que circundaban en las zonas boscosas, apenas pudo ser reconocido por algunas marcas corporales. Con él se extinguía el último representante varón de la Casa de Borgoña, el Gran Duque de Occidente, como le decían. Muerto en plena tarea de tratar de concretar su sueño de formar un nuevo reino entre los dos mayores estados de Europa, el Reino de Francia Occidente y el Sacro Imperio Romano Germánico al este. Los orígenes del estado borgoñón se remontan al año 1363, cuando Juan II el Bueno, rey de Francia, otorgó a su cuarto hijo, Felipe, apodado el Atrevido, el ducado de Borgoña en apanazgo. Antes que nada, digamos que un apanazgo es un territorio que el rey de Francia entregaba a un hijo cadete, es decir, a un hijo menor, bajo condición de que éste renunciara a sus eventuales derechos sobre el trono de Francia. A partir de este ducado inicial, el ducado de Borgoña, Felipe sería Felipe II de Borgoña, Felipe el Atrevido, el primer duque Valois de Borgoña, va a empezar a construir una base de poder y una expansión territorial por medio de alianzas matrimoniales, inicialmente. Así, en 1369, Felipe se va a casar con Margarita de Dampierre, que era la hija de Luis de Male, a quien conocimos en nuestra clase anterior, que a la muerte de su padre, en 1384, se va a convertir en condesa de Flandes, condesa de Artois, condesa de Nevers y condesa de Borgoña, es decir, del condado de Borgoña, de la parte del antiguo reino de Borgoña que quedaba en territorio imperial. La Borgoña ducal, que los españoles, siguiendo la tradición justamente de la corte de Borgoña, llamaban Borgoña la Vieja, era la Borgoña francesa. Esta otra parte de Borgoña, que era el condado de Borgoña, es lo que los españoles tradicionalmente han llamado Borgoña la Nueva. Si bien, en realidad, desde 1382, en que Felipe interviene en defensa de su suegro, y sobre todo desde la batalla de Rosebecque en noviembre de 1382, en que justamente Felipe va a intervenir junto con la hueste real francesa para aplastar a los rebeldes flamencos que se habían levantado contra su conde, ya va a ser virtualmente el gobernante también del condado de Flandes. Y de hecho, a la muerte de Luis de Male, va a pasar a ser conde de Flandes de jure uxoris, o sea, es decir, conde consorte. Los herederos de Felipe el Atrevido van a continuar esta política de expansión territorial, ya sea por políticas de alianzas matrimoniales, ya sea incluso por adquisiciones en efectivo de ciertos dominios, ya sea también por medio de la guerra. De este modo, a la muerte del bisnieto de Felipe el Atrevido, Carlos el Temerario, cuarto duque de Borgoña, el acervo del estado borgoñón incluía los ducados de Borgoña, Brabante, Limburgo, Luxemburgo y Gueldres, además del ducado meramente titular de Baja Lorena, por cierto, los marquesados de Namur y de Amberes, los condados de Borgoña, Artois, Charolais, Flandes, Genao, Zutphen, Holanda, Zelanda, varios condados no soberanos en Francia, como el ya citado condado de Nevers, y varios señoríos sobre ciudades y feudos importantes. Por otro lado, la Casa de Borgoña controlaba de forma más o menos directa los principados episcopales de Lieja y de Utrecht.
Felipe el Atrevido, Felipe II de Borgoña, el primer duque Valois de Borgoña, se va a abocar a crear un estado centralizado bajo el modelo francés. Incluso va a calcar una Cour des Comptes similar a la que existía en Francia, y se va a abocar también a resucitar al muy dañado económicamente condado de Flandes, donde va a otorgar exenciones fiscales a fin de resucitar la industria textil. Digamos de hecho que no hay libro de historia francés ni documental francés, etcétera, sobre los duques de Borgoña que no señale el hecho de que justamente en Borgoña, además, Felipe el Atrevido se va a convertir en el principal promotor, iniciador de la larga tradición de excelencia de los vinos de Borgoña. Se va a convertir justamente en uno de los promotores originales de la marca País, porque justamente va a lograr asociar la excelencia del vino de Borgoña con su ducado de Borgoña y, por cierto, va a imponer el vino de Borgoña en todas las mesas más exigentes de Europa, desde el altar del Papa en Aviñón hasta las mesas más prestigiosas de la nobleza europea, en Inglaterra, en Alemania, hasta en Italia. De manera que, gracias a Felipe el Atrevido, la producción de vino en Borgoña va a dar su puntapié inicial para la conquista de todos los mercados. De esa producción, mejor dicho, del producto en dinero que va a generar esa producción, el duque de Borgoña retenía una octava parte en concepto de impuestos. Con lo cual, con esto tenía un ingreso adicional. Felipe también va a continuar la política de alianzas matrimoniales, casando a su hijo, Juan, futuro Juan sin miedo, con la otra heredera rica de los Países Bajos, que era Margarita de Baviera, heredera de los condados de Henao, Holanda, Zelanda y del correspondiente señorío de Frisia. También hizo adquisiciones en efectivo, como el condado de Charolais, que va a ser el título para los herederos de la Casa de Borgoña, que va a ser adquirido en 1390 por la suma de 60.000 libras turonesas, 60.000 ecus de oro. En 1396, sin embargo, su hijo Juan va a caer prisionero cuando conducía una cruzada de ayuda al rey de Hungría, va a caer en manos de los otomanos y va a tener que ser rescatado a un costo mucho más alto de lo que había costado adquirir para él el condado de Charolais, unas 200.000 libras turonesas, probablemente 200.000 ducados de oro, que era la moneda que justamente aceptaban los otomanos. También, como vimos en la clase 16, Felipe el Atrevido fue miembro de la regencia de Carlos VI y justamente con Felipe el Atrevido va a empezar la tremenda rivalidad entre borgoñones y armagnacs, que justamente bajo su hijo, una vez muerto Felipe en 1404, bajo su hijo Juan el Bueno, va a desembocar en una guerra civil abierta. Bueno, el periodo siguiente, por supuesto, y como ya dijimos en la clase 16, va a ser uno de los más turbulentos y violentos de la historia de Francia. En noviembre de 1407, para empezar, Luis, duque de Orleans, el hermano del rey y el jefe de la facción de los Armagnacs, va a ser asesinado por sicarios de Juan, duque de Borgoña, Juan sin miedo. Y aunque este homicidio tiene lugar en medio de una tregua entre ambas facciones de contendientes en el conflicto civil, Juan, el duque de Borgoña, no solamente va a reivindicar este homicidio, sino que incluso lo va a festejar. Y uno de sus acólitos, uno de sus partidarios, que era una figura destacada como jurista de la Universidad de París, va a elaborar toda una justificación jurídica muy alambicada para demostrar que el asesinato de Luis, duque de Orleans, fue una forma de tiranicidio. En abril de 1413, incluso, Juan va a alentar la llamada Revuelta de los Cabochiens, así llamada por Simón Caboche, que era el líder de la corporación guilda o gremio de los carniceros de París, que va a tomar el poder en la ciudad y va a controlar la ciudad durante 4 meses hasta ser expulsada y masacrada esta facción de los Cabochiens por otro alzamiento popular. En 1415 se produce la derrota francesa frente a los ingleses en Azincourt, y a pesar de la gravedad de la situación, esto no hace amainar la rivalidad entre ambas facciones. De hecho, van a seguir las matanzas y los enfrentamientos, hasta que en 1419 van a tener lugar 2 conferencias de paz entre ambas facciones. Ambas conferencias van a tener lugar en el centro de puentes
¿sí? Que unían dos territorios enfrentados, o sea, pertenecientes a una y otra facción. En la segunda conferencia, que tiene lugar en el puente de Montreux, partidarios de la facción de los Armagnacs y partidarios, obviamente, del Delfín, futuro Carlos VII, van a asesinar al duque Juan sin miedo de Borgoña. Su hijo y sucesor, Felipe III de Borgoña, apodado el Bueno, va a ser de la reivindicación de la figura de su padre y de la vindicación de su asesinato una de las causas centrales de su vida. Bueno, de hecho, dicen que su indignación fue enorme, que cuando se enteró de la noticia del asesinato de su padre se desmayó, que estuvo encerrado llorando un montón de tiempo, va a hacer unos funerales descomunales para su padre, e inmediatamente va a pasar a enfrentarse contra el Delfín y luego Carlos VII, no lo va a reconocer y en cambio va a pasar a reconocer a Enrique VI como rey de Inglaterra y rey de Francia y se va a aliar con los ingleses. Aunque obviamente no dudamos de que Felipe el Bueno estaba realmente arrasado por el asesinato de su padre y que consideraba, digamos, que tenía todas las razones del mundo para estar enfrentado a Carlos VII, la realidad es que la alianza con los ingleses fue muy conveniente para sus intereses económicos, porque básicamente eliminó todas las trabas de exportación a la lana, que era el principal producto que importaban las hilanderías de Flandes, de Henao, etcétera, para justamente producir sus textiles de lujo. Con lo cual, este periodo, que se abre con el enfrentamiento entre la corte de Borgoña y la corte y la corona de Francia, va a ser uno de los periodos de mayor prosperidad para la corte de Borgoña. Además, con la muerte de Juana, que era la ya muy anciana duquesa de Brabante en 1406, que tenía como 84 años, los ducados de Brabante y Limburgo van a pasar a la casa de Borgoña, en la persona de Antonio I, el hijo mayor de Felipe el Atrevido de Borgoña y de Margarita de Flandes, ya que esta, o sea, Margarita de Flandes, era hija de Margarita de Brabante, la hermana menor de Juana. Aunque Antonio va a morir ejecutado por los ingleses durante la batalla de Azincourt, en que los ingleses, como ya les conté, van a asesinar a muchos de los nobles más elevados de la facción francesa, digamos, va a ser sucedido por sus hijos. Juan IV, el fundador de la Universidad de Lovaina, justamente, y luego Felipe de Saint-Paul. Muerto Felipe de Saint-Paul en 1430, los ducados de Brabante y Limburgo van a pasar a Felipe el Bueno de Borgoña. Así, Felipe el Bueno de Borgoña va a pasar a controlar prácticamente todos los estados importantes de los Países Bajos, que en esta época van a pasar a convertirse en la región más próspera prácticamente y más sofisticada de Europa, solo comparable con el norte de Italia. Pero aunque esa otra región obviamente vive en pleno renacimiento, o sea que es una de las épocas más gloriosas y de mayor desarrollo económico y cultural para el norte de Italia, los Países Bajos no solamente van a estar unificados ahora ya bajo un mismo poder político, que es justamente la Casa de Borgoña, sino que además, en términos de desarrollo económico y desarrollo cultural, los Países Bajos no le van a ir a la zaga al norte de Italia en esta época. De hecho, la corte de Borgoña va a ser un hervidero de intelectuales, artistas, poetas, músicos y sobre todo pintores y escultores, que van a revolucionar las artes plásticas. Artistas de la talla de Roger van der Weyden, Jan van Eyck, Petrus Christus, van a revolucionar la pintura. Fíjense, por ejemplo, en este cuadro, conocido como El hombre del turbante rojo de van Eyck, que es la primera pintura en la que el retratado mira al espectador. Concretamente, esto es un autorretrato, probablemente van Eyck se autorretrató mirando al espejo, pero el efecto, claramente, desde el punto de vista artístico, es tremendo. O miren también este de Petrus Christus, la nena con esa sonrisa enigmática, que de hecho se considera el primer cuadro con fondo tridimensional. Así, la corte de Borgoña se va a convertir en la más ostentosa y lujosa de toda Europa.
Para que se haga una idea, recuerden el cuadro famoso de del mercader Arnolfini y su mujer. Bueno, Felipe el Bueno, con este mercader Arnolfini, gastaba, en algunos años de su reinado, 2 puntos del presupuesto nacional en comprarle, por ejemplo, tejido de oro, piedras preciosas, etc. O sea, imagínense, ¿no? O sea, nuevamente estamos ante gastos suntuarios y living la vida loca. Pero sin embargo, estos gastos suntuarios y todo este boato impresionante que va a desplegar la corte de Borgoña, en última instancia, le va a redundar en un beneficio económico también. ¿Por qué? Porque cada vez más la corte de Borgoña va a marcar la tendencia de la moda en todo. En la música, en lo culinario y sobre todo en la ropa. Y justamente Flandes y las posesiones de los duques de Borgoña en los Países Bajos exportaban sobre todo tejidos de lujo y ropa de lujo. Con lo cual se va a hacer como prácticamente absolutamente obligatorio en todas las cortes de Europa usar los textiles flamencos. Con lo cual, básicamente, todo lo que viene de Flandes y sobre todo todo lo que tiene que ver con la ropa y los tejidos, los tapices de Flandes y de Brabante y de Henao, etc., van a ser la moda absoluta en Europa. Con lo cual, esto va a redundar nuevamente en un beneficio. Fíjense hasta qué punto llega la influencia de la corte de Borgoña que Felipe III, Felipe el Bueno, como forma de recordarle a Carlos VII y a la corte real francesa la ofensa que fue el asesinato de su padre por parte de la facción acólita justamente en esa época, al futuro Carlos VII, va a vestir siempre de negro. Pero de negro con unas ropas suntuosísimas, por supuesto. Al punto que la moda de la ropa negra, que va a imponerse en toda la corte de Borgoña, y de hecho incluso Felipe el Bueno va a tomar el color negro de luto por su padre como el estandarte, uno de los estandartes de Borgoña. Pero toda esa ropa que viste Felipe, hace vestir a sus lacayos y poco a poco muchos de sus ministros, etcétera, empiezan a vestirla, va a imponerse como la moda absoluta en todas las cortes de Europa pocos años después. Con lo cual en el siglo XVI, la moda negra, impuesta justamente por esta casi capricho de Felipe el Bueno, va a ser la norma en todas las cortes de Europa. En 1421, además, Felipe el Bueno va a adquirir el condado de Namur, o marquesado de Namur, también titulado así, por 132.000 ecus de oro. Y en 1433, al derrotar a la condesa Jacqueline, los condados de Henao, Holanda y Zelanda, junto con el señorío anexo de Frisia. Siguiendo el ejemplo de Eduardo III, que había fundado la Orden de la Jarretera, Felipe el Bueno va a fundar la Orden del Toisón de Oro, cuya fundación va a tener lugar en Brujas en el año 1429 y cuyo primer capítulo va a tener lugar en Lille al año siguiente, con la primera entrega de la orden. Una orden que, de hecho, sigue existiendo y es una de las órdenes más antiguas y prestigiosas de Europa. De hecho, ahora la entrega el rey de España por el capítulo español y el representante de la cabeza de la Casa de Habsburgo en Austria, por el capítulo, digamos, austríaco. Bueno, en la clase 16.2 ya vimos que las acuñaciones de los duques de Borgoña se dividen sobre todo en dos series. Las producidas en el propio ducado de Borgoña, es decir, en el ducado apanajista de Borgoña, en Francia, en la Borgoña francesa, la Borgoña la vieja, por un lado, y por otro lado, en las acuñaciones producidas en los Países Bajos, en sus posesiones de los Países Bajos. Del Franco Condado, es decir, del Condado de Borgoña, que los franceses conocen actualmente y se conocía a partir del siglo XVI, sobre todo como Franco Condado, que es la Borgoña la Nueva, digamos, la Borgoña Condal, la Borgoña del lado imperial, no hay acuñaciones. Se usaba la moneda del ducado de Borgoña en esta zona, acuñada en las secas del ducado de Borgoña. Bueno, las acuñaciones del ducado de Borgoña ya las vimos brevemente en la clase 16.2, en la clase 16 parte 2. Ahora nos toca ver justamente las acuñaciones principales de los duques de Borgoña, que son las acuñaciones producidas justamente en los Países Bajos. Las acuñaciones de los duques de Borgoña en los Países Bajos
también pueden dividirse en dos: antes de 1433 y después de 1433. Ahora vamos a pasar a ver las acuñaciones anteriores a 1433, en que básicamente se da una continuación de las series preexistentes, de las series previamente acuñadas por los distintos estados. Además, en todo este periodo todavía existen varios estados que todavía siguen, por ejemplo, Brabante, etcétera, Luxemburgo, que todavía no están en manos de los duques de Borgoña. En Flandes, inicialmente, Felipe el Atrevido, Felipe II, va a continuar acuñando el escudo de oro, Guldenschild, como lo había hecho su suegro, Luis de Male, para introducir en 1386 una nueva moneda algo más liviana, el Guldenhelm, yelmo de oro, reemplazada al año siguiente por el Guldenengel, ángel de oro, una moneda bastante más pesada. Sin embargo, el 8 de marzo de 1388, los magistrados de Gante hicieron saber al duque que el gobernador inglés de Calais, el puerto a través del cual se llevaba a cabo todo el comercio con el continente y obviamente el comercio de la lana con Flandes, había indicado que en adelante el único medio de pago va a ser la moneda inglesa. De manera que, a partir de octubre de ese mismo año, Felipe ordenó la acuñación de nobles de oro y fracciones, medios nobles y cuartos de noble, de estilo inglés, pero en su propio nombre, si bien en oro menos puro y ligeramente más livianos. La diferencia es ínfima, es el 1,12% nada más. El valor del noble inglés, 6 chelines, 8 peniques, equivalía a 8,5 sueldos de gros del sistema flamenco, reducidos en diciembre de 1389, por una reforma que afectó a la moneda de plata para revalorizarla, a 6 sueldos de gros flamencos. Esta reforma, como les digo, tuvo la función de revalorizar la plata. Justamente, en plata, Felipe negoció una unión monetaria con su tía y vecina, Juana de Brabante, que va a ser sellada el 16 de julio de 1384, para acuñar el llamado Groot Rosebeker, que era así conocido por tener una guirnalda de rosas encima de los escudos unidos de Borgoña y Flandes, los dos miembros de la unión monetaria, en anverso, y el escudo del estado emisor, en este caso Flandes, sobre una cruz ornada de cabezas de dragones en reverso, a la talla de un centésimo del marco Troy, o marco de Troyes, 2,44 gramos, en plata de 6 deniers argent le roi, 479 milésimas, y su doble grot, que es bastante más raro. De hecho, no podemos detallar el peso y fino de todas las emisiones porque, como les digo, va a haber muchas emisiones con distintas tallas y pesos. Sí, vamos a verlas a partir de la unificación monetaria. La moneda de oro común inicial, el escudo, se acuñaría a la talla en común para los dos estados, Brabante y Flandes, de 50,5 por marco Troy, 4,84 gramos, en oro de 23 quilates y medio, valiendo 40 gros. La introducción marcó una revalorización de la moneda de plata respecto al oro de casi el 30%, sin duda para traer más plata a la seca. Las secas de esta serie son Mechelen, Malines, Malinas creo que le dicen en español, para Flandes, y Lovaina para la Brabante. Y eventualmente otros estados no miembros de la convención, como Namur, también los acuñaron. Sin embargo, Felipe jugó sucio, porque fue introduciendo tres devaluaciones sucesivas que obligaron a Juana a seguirle el paso hasta julio de 1389, cuando Felipe, haciendo gala de un cinismo sin límites, obligó a Juana a cerrar su seca por 5 años y dar curso en su país a la moneda flamenca. En esa fecha, Felipe introdujo su último tipo para Flandes: dobles, groten y cuartos, casi todos con el león portando una capa con el escudo de Borgoña. Estas monedas también son conocidas, como las de Luis de Male, como Groot, Double Groot, etc., Potdrager. Pero el león no tiene casco, tiene esta capita, como si fuera el portador de armas del ducado de Borgoña, digamos. En vellón negro se va a acuñar el doble mite, o Double Mit, a razón de 12 por Groot, inicialmente a la talla de 16 sueldos, 6 dineros por marco Troy, 1,58 gramos, y en plata de 16 granos de liga. Esto equivale a 5,32%. Su hijo, Juan Sin Miedo, va a continuar acuñando el noble de oro de tipo inglés, introduciendo
en plata una moneda más pesada, el Groot Brasspenning, y su doble, medio y cuarto. La emisión de estas monedas más pesadas, sin duda, apunta ahora a atraer oro a las secas flamencas. A fines de su reinado, Juan va a acuñar una serie de plata más liviana, el Groot Kromstaart y su doble, con el león rampante de Flandes con el escudo de Borgoña sobreimpuesto en anverso y una cruz larga acantonada de la sigla Fland en reverso. En vellón negro se acuñan la mita y la doble mita. Por último, su hijo Felipe el Bueno, durante el primer periodo de sus acuñaciones, es decir, previo a la reforma que unifica los sistemas monetarios, va a mantener el estilo de acuñaciones de su padre en Flandes, produciendo el Groot Kromstaart, su doble, su medio y su cuarto, la mita y la doble mita. A partir de la adquisición del marquesado y condado de Namur en 1421, la seca local va a pasar a acuñar el doble Groot Brasspenning, introducido por su padre en 1409. Nos queda por revisar, aunque sea brevemente, las acuñaciones de los otros estados aún no sujetos a la soberanía de los duques de Borgoña en los Países Bajos. Si bien, ya sea por medio de uniones monetarias, como es el caso de Brabante con Flandes, ya sea por mera imitación, la influencia de las acuñaciones de los duques de Borgoña se va a hacer sentir incluso también en estos estados independientes, aún antes de quedar incorporados al estado borgoñón. Ahora van a ver que todos estos otros estados están relacionados entre sí, razón por la cual, de una u otra manera, fueron cayendo todos en manos de los duques de Borgoña. Más que nada, tenemos que decir que la gobernante del segundo estado más importante de los Países Bajos en esta época, que es Brabante, era Juana, la hija de Juan III de Brabante, que fue duquesa de Brabante entre 1355, la muerte de su padre, y 1406, su propia muerte. Juana se casó en 1334 con Guillermo IV, conde de Holanda, que va a morir en 1345. No van a tener hijos, por lo cual no va a haber una sucesión aquí. Y se va a casar en 1354, justo un año antes de ascender al trono de Brabante, con Wenceslao I, duque de Luxemburgo. Él va a morir en 1383, tampoco van a tener herederos, y Juana va a seguir gobernando de 1383 a 1406 como viuda. En Holanda, Guillermo IV, va a ser sucedido por su hermana, que se casa con Luis IV el Bávaro, el Sacro Romano Emperador, con lo cual pasan a esta línea los condados de Holanda y Zelanda y también el condado de Henao. Luxemburgo, al extinguirse con la muerte de Wenceslao I, la rama local de los Países Bajos, va a pasar a la rama de los reyes de Bohemia de la dinastía de Luxemburgo. La heredera final, Isabel, va a casarse con Juan de Baviera, un miembro de la casa Baviera-Straubing, o sea, de la familia Wittelbach, la familia ducal de Baviera, que va a reinar como consorte, como Juan III, apodado El Impío. Juan III va a morir envenenado en 1425 y en 1443 Isabel, muy endeudada, va a terminar vendiendo el ducado de Luxemburgo a Felipe III, el Bueno de Borgoña. Ya vimos en la clase anterior que bajo Juana y Wenceslao, en Brabante, se acuñan el Golden Lamb y Double Golden Lamb, el cordero y doble cordero de oro, hasta 1371. En 1375, estos duques van a introducir una moneda de diseño más original, el Golden Pieter, o sea, el Pedro de Oro, por tener la imagen de San Pedro sobre el escudo del ducado. Ya dijimos que Brabante va a pasar por herencia a un miembro cadete de la casa de Borgoña, Antonio. Bajo este y sus hijos se van a acuñar también versiones del Groot Bodrager, corriente en Flandes por la misma época. Henao, bajo Guillermo y Alberto de Baviera, entre 1355 y 1404, acuña el Double Groot o Plaque con tipos locales. Y una de las monedas más características de Henao, en oro, es la Couronne d'Or, versión local del Écuvieux de Carlos VI de Francia. El ducado de Luxemburgo, bajo Wenceslao y luego bajo sus sucesores, también va a acuñar monedas de oro y plata, algunas de tipología bastante original y hermosa, como esta, conocida como el Gros Blanc. Por su parte, Namur se va a limitar mayormente a producir vellón negro, mitas y doble mitas. Finalmente, en los Países Bajos septentrionales, además de los típicos
Doble Groat o Stuyver, como son más conocidos en esta zona, las monedas más características van a ser el florín de oro bajo, Gold Gulden, de estándar renano, como los acuñados por el Principado Episcopal de Utrecht, que como veremos va a terminar siendo la moneda de oro estándar que se va a imponer en todos los Países Bajos de la mano justamente de los duques de Borgoña en las últimas décadas de la hegemonía borgoñona. A principios del siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, era común que ciertas empresas, digamos, contrataran escultores para hacer series de medallas de hombres célebres. Y en 1830, cuando se fundó Bélgica, digamos, salió una serie conocida como Série de Gouvernants de Belgique, por el escultor Juvenel. Los belgas tienden a considerar, hasta aún hoy, el estado borgoñón como uno de sus orígenes como nación, digamos. Así que obviamente en esta serie no podían faltar los duques de Borgoña, y esta es la medalla, la única que tengo de esta serie, de esta colección, de Juan Sin Miedo, duque de Borgoña, 1404-1419, asesinado en el puente de Montreuil, como vimos. Bueno, realmente, digamos, artísticamente la medalla es linda, pero no le veo mucho parecido con Juan Sin Miedo. Reverso trae una... El reverso, como pueden ver, trae una especie de breve biografía de este personaje. Bueno, y la primera moneda que les voy a mostrar no es una moneda de los duques de Borgoña, sino una moneda del Ducado de Luxemburgo previo a la soberanía borgoñona. Concretamente, si ustedes ven... Bueno, ustedes todavía no conocen, porque todavía no vimos la parte del Sacro Imperio y no vimos la parte del Ducado de Baviera. Pero las armas que ven acá tienen el cuartelado con las losanges de la Casa de Baviera, es decir, la Casa de Wittelsbach, que es la casa ducal y electoral de Baviera, la familia gobernante de Baviera, que en esta época tenía una rama en los Países Bajos, que reinaba en varios de los estados de Países Bajos justo antes de la soberanía borgoñona. En este caso, Juan de Baviera, 1419-1425. Esta moneda, miren qué linda que es. Es un medio gro de plata baja. Pesa 1,22 gramos. Las monedas luxemburguesas medievales son realmente muy muy raras. Esta moneda se la compré a un coleccionista luxemburgués que la tenía repetida de su colección, un tipo al cual le compré varias monedas, incluyendo algunas monedas de oro medievales. Era especialista en monedas medievales, y justamente un tipo encantador realmente. Bueno, los luxemburgueses, creo que es el país con mayores ingresos per cápita del mundo, y este luxemburgués era muy cheto, digamos. De hecho, me contó que su familia de origen francés se había establecido en Luxemburgo desde la época de Luis XIV. Así que imagínense, bueno, una moneda, como les digo, una moneda que casi les puedo asegurar no van a ver. Realmente muy muy rara. Bueno, pasando sí ahora a los duques de Borgoña, acá tienen la mita o mit de Juan Sin Miedo. Juan Sin Miedo, mita de Flandes, concretamente Seca de Gante. Una moneda que realmente parece de cobre, y de hecho tiene unos pocos granos de plata la aleación. Fíjense el escudo con el cuartelado de Francia y Borgoña, con el escudete sobreimpuesto con el león de Flandes arriba. Y acá la doble mita, pero de Felipe el Bueno, Felipe III, también de Flandes, con FL como tipo de anverso, con el nombre del duque, y en reverso moneta de Flandria, con la cruz cantonada, con una lis y, suponemos, un león. Una moneda bastante rara, la doble mita de Namur,
acuñada bajo Guillermo II, como marqués en realidad de Namur, 1391-1418, justo acuñada bajo Guillermo II como conde de Namur, 1391-1418, justo antes de la soberanía borgoñona sobre este pequeño condado, también titulado marquesado, con Nam como tipo de anverso. Nam, o sea, las tres primeras letras del nombre del condado, Namur. Y en el reverso, esta linda cruz flordelizada. Doble mita de Namur. Sin embargo, en 1435, 2 años después de esta reforma, que por la cual Felipe el Bueno va a unificar el sistema monetario de los Países Bajos, va a tener lugar un cambio mayúsculo en la política exterior de la corte de Borgoña. Por empezar, Felipe va a reconocer a Carlos VII como legítimo rey de Francia, con lo cual empieza a distanciarse de los ingleses. Y el 20 de septiembre de ese mismo año, en la conferencia de Arras, en negociaciones conducidas para Borgoña por nada menos que el canciller Roland, que es célebre por el cuadro comisionado por este ministro a Jan van Eyck, y en el que aparece el propio canciller adorando a la Virgen, Felipe el Bueno va a hacer las paces con Carlos VII de Francia, recibiendo las llamadas ciudades del Somme, en Picardía, como indemnización por el asesinato de su padre. De hecho, se conservan unos versos anónimos de esta época que celebran la paz entre la flor de lis, o sea, la corona de Francia, y el león borgoñón, el duque de Borgoña. Dieu doit bon vie au bon roi Charlon, et veut garder le noble lion. Réjouissez-vous, royal François, et remerciez l'autre roi de Ruy, qui a apaisé la división de la fleur de lis et du bourguignon. Con Inglaterra, las cosas se arreglan poco después, en 1439, por un tratado especial que va a permitirle a las hilanderías flamencas seguir importando la lana inglesa sin recurrir a las lanas inferiores de Castilla o de Escocia, que habían probado y no habían resultado. Pero además, la expansión territorial del Estado borgoñón no se va a detener. En 1443, Felipe el Bueno va a adquirir el Ducado de Luxemburgo a su heredera, Isabel de Bohemia, y en 1456 va a colocar en la sede de Utrecht a su hijo ilegítimo, David de Borgoña. Y por otro lado, ese mismo año, en la sede de Lieja, va a ubicar a su sobrino, Luis de Borbón. Felipe tuvo al menos 18 hijos ilegítimos, varios de los cuales aparecen retratados por estos pintores flamencos famosísimos de la época. Pero el más famoso de estos hijos ilegítimos fue Antonio, el gran bastardo de Borgoña, que fue uno de los líderes militares más destacados del Estado borgoñón y también un gran consejero de su medio hermano. Porque legítimo solamente va a tener un hijo, que va a ser justamente Carlos. Carlos, apodado en vida como su bisabuelo, el atrevido, y luego de su muerte, y por las circunstancias de su muerte, como Carlos el temerario. Carlos, quien en vida de su padre detentara el título de conde de Charolais, va a suceder a su padre, Felipe el Bueno, en 1467. Carlos es una figura trágica y épica al mismo tiempo, casi una figura shakespeariana, pero también una figura sacada de los viejos, de las viejas novelas de caballería. De hecho, se lo conoce como el duque caballero, justamente. Obsesionado con el honor, colérico, directo, valiente, inconsciente también. La historia de su rivalidad con Luis XI de Francia ya la contamos cuando hablamos de ese rey. En 1474, Carlos va a poner en marcha su master plan para reconstruir nada menos que el
Reino de Borgoña, para hacer renacer al mismo tiempo lo que había sido el antiguo Reino de Lotaringia. Para eso se va a reunir justamente con el emperador Federico III, a quien va a proponer justamente reconstruir este reino, pero para lo cual, además de ser reconocido como rey, necesita algo esencial. Porque en realidad el Estado borgoñón es una especie de sábana de estados feudales dispersos, más o menos concentrados en el sur, Ducado y Condado de Borgoña, o sea, Franco Condado, y en el norte, los Países Bajos. En el medio está el Ducado de Lorena, que si bien es prácticamente un protectorado del Estado borgoñón, y si bien el joven duque de Lorena, René II, tiene a Carlos el Temerario como su ídolo, de hecho lo admira, le cree todo su relato, de hecho Carlos siempre se compara a sí mismo con Alejandro Magno, recuerda de hecho que el padre de Alejandro se llamaba Felipe, como él, como su propio padre, digamos, o sea, sin embargo, y a pesar de del gran magnetismo que Carlos obviamente ejerce sobre el pequeño René II de Lorena, Carlos a René lo desprecia y de hecho va a buscar todo el tiempo el casus belli para anexarse su territorio. Porque su plan justamente es hacer de Nancy, la capital del Ducado de Lorena, la capital de un nuevo reino, el Reino de Borgoña. Un nuevo reino que va a existir entre el Reino de Francia y el Sacro Imperio Romano-Germánico. Un reino completamente independiente, soberano. Esto le va a permitir a Carlos unir las dos partes dispersas principales de sus posesiones. Así Carlos, y a pesar de esta admiración que le tiene el joven René II de Lorena, le va a buscar la vuelta, lo va a ofender, al punto que el pobre René va a terminar aliándose en secreto con quien es el gran enemigo y el gran laborioso artesano de la caída de Carlos de Borgoña y de la destrucción del Estado borgoñón, la araña Luis XI de Francia, que le va a tender una y otra vez trampas hasta hacerlo caer. De hecho, Carlos va a atacar al Ducado de Lorena y va a conquistar su capital, de manera que René solamente va a poder huir hacia Suiza con parte de su caballería. Esto Luis XI no lo puede permitir. Y lo que va a ser provocar otra guerra. Va a invitar, va a sugerir a los suizos y va a pagarle a los suizos para que ataquen a su propia hermana, la duquesa viuda de Saboya. Y el ducado de Saboya, en esta época, era un aliado y también casi protectorado del Estado borgoñón. Con lo cual, Luis XI de Francia, astutamente, le va a lanzar a unos enemigos aparentemente menores, menudos, pero que él sabía muy peligrosos, contra su enemigo Carlos el Temerario. Las tropas, mayormente de infantería, piqueros, de la Confederación Suiza. De esta manera, los suizos entran y ocupan toda la parte noreste del Ducado de Saboya. Y de hecho, dejan una guarnición en la pequeña ciudad de Granson como fuerza de ocupación. Inmediatamente, Carlos marcha hacia el sur con un ejército formidable de los mercenarios más caros de Europa que él podía contratar, podía permitirse contratar. Y va a marchar justamente contra los suizos. Va a poner sitio a Granson y cuando esta ciudad cae, va a ejecutar a los 419 sobrevivientes de la guarnición suiza, concretamente berneses de Granson. Inmediatamente, las fuerzas de la Confederación, prácticamente tan numerosas como la de Carlos, van a lanzarse contra Carlos el Temerario. Acá se va a producir la primera de las tres derrotas sucesivas que va a tener Carlos frente a sus enemigos suizos y lorenenses, digamos. Aunque no va a sufrir muchas bajas, la retirada, o más bien huida de su ejército, va a dejar que los suizos tomen su campamento. Y ahí, los suizos, en Granson, van a hacerse con el botín más grande del siglo XV.
todo el tesoro de guerra de Carlos el Temerario, el monarca posiblemente en ese momento más poderoso y sobre todo más rico de Europa. Que no solamente va a incluir el botín de guerra propiamente dicho, o sea, el tesoro de guerra propiamente dicho, el dinero para pagar a sus tropas, sino además prácticamente todo su tesoro personal. No me pregunten por qué, pero Carlos el Temerario se movía a la guerra con buena parte de su tesoro personal, que incluía muchos de los diamantes más gordos de Europa. Esto incluía el famoso diamante Sancy de 55 quilates y una joya única y misteriosa conocida como los Tres Hermanos. También los suizos, luego de la batalla de Granson, se hicieron con la capilla personal de Carlos el Temerario, que incluía, bueno, montones de objetos religiosos de oro, varios breviarios y libros de horas decorados, iluminados por los artistas más notables de Flandes, obras que valían mucho más que su peso en oro, ¿sí? E incluso, fíjense, la bañera de plata maciza de Carlos el Temerario. No me pregunten por qué el tipo iba a la guerra con su bañadera de plata, pero era así, digamos. De hecho, fíjense que muchos de estos objetos, que incluían además los tapices de lujo y alfombras persas, algunas de las cuales se dice, o dicen, habían pertenecido a su ídolo, al ídolo de Carlos el Temerario, Alejandro Magno. De hecho, el botín fue tan descomunal y tan sofisticado que, si bien obviamente las cosas que eran de oro, de plata, el dinero, etc., los suizos inmediatamente lo entendieron. Pero muchos artículos eran mucho más valiosos todavía que el oro y que la plata, como les digo, por ejemplo, manuscritos y cosas así, al punto que fueron destruidos por los suizos o bien vendidos por unas pocas monedas de vellón porque no tenían ni la menor idea de lo que valían esas cosas. Y hasta tal punto fue el botín de Granson que estuvo a punto de provocar una guerra civil entre los miembros de la Confederación Suiza por su reparto. Mucho más grave e importante, entre 150 y 200 piezas de artillería de la más avanzada tecnología caen en manos de los suizos. Con lo cual, básicamente, esto ya va más allá del botín en dinero, sino que pone en manos de los suizos una artillería que, de hecho, durante tantos años los suizos usaron la artillería capturada en la batalla de Granson, que realmente quedaron atrasados en tecnología de artillería porque se consideraron satisfechos con estas armas de fuego. Esa fue la primera batalla. Carlos luego reúne nuevamente sus tropas. De hecho, no tuvo muchas bajas. De hecho, fue una estampida, fue una huida en la cual perdió menos de 1000 hombres. A pesar de esta derrota humillante y oprobiosa, Carlos no se va a dar por vencido. Va a imponer nuevos impuestos en los Países Bajos, sus posesiones más ricas, va a empezar a reclutar mercenarios por toda Europa, los mercenarios más caros y cotizados, desde alabarderos y ballesteros alemanes y lombardos hasta los arqueros ingleses y otros mercenarios ingleses, condotieros italianos como Galeotto y Campobasso, etcétera, etcétera. Y en tiempo récord va a armar un ejército todavía más formidable que el que tuvo en Granson, unos 30.000 hombres. Va a reunir todas las piezas de artillería disponibles en ese momento que podía adquirir en Europa y nuevamente va a enfrentarse con los suizos en la segunda batalla, donde ahora los suizos, encima, van a contar con la caballería de su aliado, el duque René de Lorena. En este momento, varios de los generales de Carlos, sus amigos, incluso su medio hermano, Antonio, el gran bastardo de Borgoña, le plantean a Carlos por qué no olvidarse, buscar la paz con los suizos y concentrarse justamente en consolidar el futuro reino de Borgoña. Pero Carlos les va a contestar que aquel que le hable de paz con los suizos va a dejar de ser su amigo y ya no lo va a escuchar más. Y les va a decir que él está determinado a derrotar a los suizos o a morir en el campo de batalla. De alguna manera va a ser esta segunda parte de lo que él sugiere, lo que se va a cumplir. En la batalla de Morat, Carlos
al que ya vamos a apodar el Temerario, va a dejar solamente una pequeña avanzada preparada para el combate, mientras la gran mayoría de su ejército se encuentra detrás, en muchos casos sin siquiera la armadura puesta, comiendo o descansando. Los suizos van a lanzar un ataque por sorpresa. Esta vez la masacre es total, porque encima, ahora, las fuerzas aliadas, suizo-lorenas, contaban con caballería para perseguir y masacrar a los fugitivos. A pesar de todo, Carlos y algunas tropas, probablemente unos 8.000, van a lograr escapar de la masacre para la última y tercera batalla. Poco después, ya René puede volver a Lorena, liberar Nancy, la capital, y Carlos, al enterarse de esto, marcha con su menguado ejército, la sombra de un ejército ya, contra Nancy. Carlos no está al tanto de que el duque está volviendo con su ejército principal para defender la capital, pone asedio a Nancy y de hecho finalmente se produce el encuentro final, donde prácticamente todo el ejército borgoñón, y esta vez también Carlos el Temerario, van a ser masacrados. De hecho, cuentan que en verdad la idea no era matarlo a Carlos el Temerario, pero en un momento él grita «Sauve Bourgogne», «Salven a Borgoña», cuando se siente que está rodeado. Es una orden de sus soldados de que lo protejan, de que lo defiendan. Y parece que un alabardero interpretó esa orden como una orden de ataque. ¿Sí? Es decir, ese «Salve Borgoña», como si fuera una especie de... En realidad decía «Sauve Bourgogne», «Salva Borgoña», es decir, «Sálvenme a mí, yo soy Borgoña», básicamente. Pero este grito de ayuda, de pedido de ayuda desesperado, fue interpretado como una orden de ataque, y ahí parece que un alabardero le bajó un alabardazo en la cabeza, que no solamente le partió el yelmo, sino que le partió el cráneo, como les digo, hasta la altura de los dientes. Y ese fue el fin del gran duque de Occidente. En ese mismo instante, con la muerte de Carlos en el campo de Nancy, se extingue el Estado borgoñón, porque justamente la Borgoña francesa, el ducado de Borgoña propiamente dicha, la Borgoña la vieja, como dicen los españoles, siguiendo, como les digo, la tradición de la corte de Borgoña, que los denominaba así, va a volver a Francia, porque era un apanajo de Francia, como vimos. Y Francia aplica la ley sálica, porque Carlos va a dejar solamente una heredera, María de Borgoña, que sí va a suceder en el condado de Borgoña, en territorio imperial, y va a suceder también en los Países Bajos, como duquesa de Brabante, duquesa de Limburgo, condesa de Flandes, etcétera, etcétera, etcétera. No así en el ducado de Borgoña, que era básicamente el centro del poder de los duques de Borgoña, con lo cual, básicamente, desaparece este imperio en ciernes que había sido el Estado borgoñón. Por eso los suizos dicen que en Grandson Carlos perdió sus bienes, que en Morat Carlos perdió su coraje, o podríamos decir también su lucidez. Y finalmente, en Nancy, Carlos perdió su vida. Carlos, como les digo, va a dejar como heredera a su hija única, María de Borgoña, de solo 19 años. Esta, que obviamente va a perder así todos los territorios franceses, notablemente el ducado de Borgoña, se va a casar ese mismo año con Maximiliano de Habsburgo, hijo del emperador Federico III y futuro sacro emperador Maximiliano I, que a la muerte de María en 1482, a la edad de tan solo 25 años, se va a convertir en regente del hijo de ambos, Felipe de Habsburgo, conocido como Felipe el Hermoso, un personaje bien conocido para los españoles, porque va a ser el marido de Juana la Loca. El segundo periodo de las acuñaciones de los duques de Borgoña para sus posesiones en los Países Bajos, que comienza en 1434, marca un claro contraste con las acuñaciones del primer periodo, porque van a terminar con la diversidad o hasta caos que había en las acuñaciones de los distintos estados. Porque en buena medida, Felipe III
Se va a dar cuenta, luego del fracaso de la unión monetaria que había intentado su abuelo inicialmente entre Flandes y Brabante, y que unión monetaria que en buena medida va a fracasar por culpa de su abuelo, Felipe III parte del presupuesto que la unión política es un presupuesto previo necesario para unión monetaria entre los estados. Y justamente, como Felipe III va a pasar a dominar prácticamente todos los estados de los Países Bajos, va a ser el momento que él va a considerar justamente como más apropiado para introducir una nueva unión monetaria, una nueva reforma que unifique todo el sistema monetario de los Países Bajos. Y esto va a tener lugar, como les digo, en el año 1434. Así, Felipe III va a establecer un sistema monetario unificado para todos sus territorios de los Países Bajos, que va a ser producido en sus cuatro estados principales: Flandes, Brabante, Limburgo, Henao y Holanda-Zelanda, a lo que se va a agregar por momentos el Marquesado de Namur, si bien solo excepcionalmente y solo para ciertas monedas de oro. Las monedas van a poder atribuirse a una ceca y estado preciso a partir de la titulatura y además, en el caso de la plata, de un símbolo en el centro del reverso. Así, las acuñaciones de Flandes, producidas en Gante y Brujas, la titulatura del duque va a terminar con Comes Fland. Para las acuñaciones Brabante y Limburgo, producidas en Lovaina y Bruselas, con De Brab, o sea, Dux Brabantie, Zeta, o sea, Et Limb, Et Limburg. Para las acuñaciones de Henao, en la ceca de Valenciennes, van a terminar con Com Hanoye, o sea, Comes Hanoye. Y las acuñaciones de Holanda y Zelanda, producidas en la ceca de Dordrecht, con Com Hol Zeta, o sea, Comes Hollandiae Zelandiae. La serie común va a incluir en oro, inicialmente, el caballero de oro, en francés cavalier d'or, en neerlandés golden reader, 3,63 gramos de 992 milésimas y su medio, ambas con el duque armado a caballo en anverso y el escudo con una cruz ornada de hojas y bellotas de roble en reverso. Esta moneda, acuñada entre 1434 y 1454, va a ser sustituida ese año, 1454, por otra más pesada, el león de oro, Lion d'or o Golden Leve, 4,25 gramos de oro 992 milésimas, que va a incluir raras fracciones de 2 tercios y 1 tercio, acuñadas entre 1454 y 1466. Estas monedas llevan el león borgoñón parado en anverso y el reverso es similar al anterior. Finalmente, en 1467, se introduce un florín de oro o Gold Gulden, acuñado en oro bajo de estándar renano, también conocido como Andreas Gulden o Burgundische Gulden, 3,4 gramos y 792 milésimas, con su medio. Esta moneda se llama así, Andreas Gulden, por tener a San Andrés, el patrono de la Casa de Borgoña, con su cruz en forma de X, que es también, justamente, el emblema y pendón de la dinastía, perpetuado, más tarde, por sus descendientes los Habsburgos españoles. Si bien esta moneda ya se había acuñado también en algunos estados poco antes de la Reforma. En plata se escalonan el double gros, double grot, plaque, patard o stuiver. 3,4 gramos de plata, 6 deniers argent le roi, 479 milésimas. Esta moneda se conoce como double grot Fierlander, es decir, el double grot de los cuatro países, porque es acuñado, como les digo, en los cuatro principales estados, posesiones de los duques de Borgoña en los Países Bajos. Además se van a acuñar su mitad y su cuarto. Finalmente, en vellón bajo, la mitad y doble mitad. En 1466, año que como vimos se introduce el florín de oro o Andreas Gulden, se agrega además un doble patard o doble stuiver de plata fina, 3,08 gramos, plata 918 milésimas, o sea, 11 deniers, 12 gran, argent le roi. Así, el Andreas Gulden pasa a valer 24 stuiver y el stuiver 24 mitas. Todas las monedas de plata llevan en el centro el símbolo del estado o land emisor. La lis para Flandes, el león para Brabante, el monograma para Henao y la rosa para Holanda. Razón por la cual
Esta serie es conocida como la del Double Groot Fierlander, o sea, de los cuatro estados. Una cruz más ornada y más corta distingue al Double Stuiver o Patard del sencillo, ya que ambas monedas son casi de idéntico tamaño. Esta última serie es la que va a acuñar Carlos el Temerario a partir de su ascenso al trono. Si bien, al comenzar las emisiones en su nombre el año siguiente, va a introducir una devaluación de la moneda de plata que ronda el 10%. Con el doble Stuiver pasando a 3,16 gramos de plata 792 milésimas y el Stuiver a 2,90 gramos de plata 479 milésimas. En 1474, una nueva reforma, sin duda destinada a recaudar para la guerra, dispone la creación de nuevas especies en plata. Doble briqueta, doble briquet, doble furiser, 3,06 gramos, plata 798 milésimas, y briquet, briqueta o furiser, 3,06 gramos de plata 399 milésimas, con su mitad o groat. Básicamente, esta briqueta o furiser es nada menos que el stuiver, o double groat. Una peculiaridad notable es que esta es una de las primeras series de monedas europeas con fechas en números arábigos. Son números arábigos primitivos. Las acuñaciones a nombre de su hija y sucesora, María de Borgoña, vienen en las mismas denominaciones, tipología y estándar que las de su padre. Andreas Gulden, medio Andreas Gulden, doble briqueta, briqueta, groat y vellón negro. Las monedas de plata, como las últimas emisiones a nombre de su padre, llevan también fechas en números arábigos que en adelante van a seguir incluyéndose bajo sus sucesores, los Habsburgo. Finalmente, podemos ver muy brevemente las acuñaciones de los principados episcopales de Lieja y Utrecht bajo la hegemonía de la Casa de Borgoña. Así tenemos en Lieja a Luis de Borbón, sobrino de Felipe III el Bueno, de quien mostramos justamente una doble briqueta del año 1479. Fíjense cómo, hasta qué punto sigue las acuñaciones justamente de su primo Carlos el Temerario y de María de Borgoña. Y en Utrecht, David de Borgoña, hijo ilegítimo de Felipe III el Bueno, que acuña también monedas muy influenciadas por las acuñaciones de los estados principales borgoñones. En las secas justamente de Utrecht y también en la seca, más tarde Ciudad Libre, de Deventer, en esta época bajo la soberanía de Utrecht. Y para concluir por hoy, Double Groot Fierlander, el doble groot de los cuatro estados de Carlos el Temerario. La moneda que realmente está muy linda, muy bien acuñada y muy bien conservada, por cierto, ¿no? Fíjense, en el anverso, el cuartelado en círculo de Francia y Borgoña, partido con Flandes, con el escudito de Flandes en el centro. Y en el reverso, esta típica cruz larga con el rombo en el centro, cantonada de las lises de Francia y de los leones de la Casa Dampierre. Y en el centro, fíjense, en el rombo del centro tienen una lis. La lis designa la seca de Brujas, en este caso, que es la seca de Flandes. Ahora fíjense, esta moneda, también de Carlos el Temerario, tiene prácticamente el mismo tamaño, de hecho es más chiquita, probablemente esté un poquito recortadita, muy poquito, pero algo. Y sin embargo, fíjense, tiene el escudo, no ya el cuartelado circular. Y en el reverso tiene también la lis en el centro, o sea que también es de la seca de Brujas, pero de esta cruz, que en lugar de tener los brazos rectos y largos, tiene estas bellotas, etcétera, ¿no? Bastante más ornamentada. Esta moneda, como les digo, es un poquito más chica que la anterior, de diámetro,
pesa más o menos lo mismo, pero vale el doble, porque este es el double patard o double stuiver o double plaque, es decir, cuádruple gros, diríamos. Es el doble del double grot. Esta moneda fue introducida por Felipe el Bueno en 1466, en su último año, y fue acuñada ya por Carlos el Temerario también. Con la leyenda religiosa en reverso, en anverso obviamente está la titulatura del duque. Pero esta moneda es anterior a 1474, porque es en 1474 en que se introducen las fechas. Fechas en números arábigos. O sea que esta moneda está acuñada entre 1467 y 1474. 73-74.